Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Streaming TV ya este 30, miércoles 30 de agosto del 2023. Soy su amigo Jonathan Umuri y quédense porque la mejor guía del streaming está a punto de comenzar. Y como cada miércoles ya saben que aquí me acompaña mi querido Adrián Duarte de Tianguis de Crítica. Adrián, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy contento. Un, un nuevo miércoles de Streaming TV. Lista Perfecto, buenísimo. Oye, y además, eh, con muchas ganas de que se sumen, ¿verdad? Más miembros del canal, más miembros a Para Ti TV. ¿Cómo estuvo la ensaladera más picante? ¿A poco no de lujo, Adrián? Muy buenas, estuvimos echando chismecito sabroso. ¿Verdad? Y el mes que viene, en septiembre, bueno, vamos a dar el grito, como se debe, con un muy buen chisme. El, el viernes, ¿verdad? El último viernes que se lleve a cabo la más picante. Si no son miembros, van a poder disfrutar también de todas las ensaladeras más picantes que llevamos haciendo desde enero a la fecha. Y bueno, se va a poner muy, muy interesante. Cómo ser miembros aquí abajo en la caja de comentarios. Lo primerito que se encuentran es justo el link para que activen su membresía y rapidito estén ya con nosotros conviviendo como se debe. Y también bueno los invitamos a que visiten revistaparati.mx, nuestro hogar en la red siempre con la mejor información de estrenos y de algún otro eh, chismecito vaya que también va saliendo en cuanto a la guerra del streaming y que pues Casualmente no entra para el miércoles, se da a conocer el jueves. Ahí lo tienen en modo y forma. Y mira Adrián, vamos a ver la portada de este miércoles porque ve nada más lo que tenemos. Más girl, una serie coreana que de verdad no se pueden perder. Ahorita les vamos a platicar más detalles. Además, la nueva película de Bella Thorne, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Vamos a, a decirles también qué pasa con esta cinta. Y pues los chicos de CNCO se despiden y lo hacen en streaming, ahora sí que ellos muy, 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 muy en onda, muy como se debe. Pero vamos eh, abriendo ahora sí que la conversación, Adrián, esta noche, ¿y qué te parece si nos platicas un poco de esta película bastante esperada? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué hay sobre ella? Pues fíjate que tenía poca expectativa porque luego, luego salió la noticia de que no le estaba yendo muy bien en, en taquilla. Pero para mí fue una gran sorpresa, eh, no tenía idea de qué se iba a tratar, pensé que se iban a enfocar más en el videojuego Ajá. y no es el caso real de un chico que gana un concurso que, que realizan los del videojuego uh -huh. para meter a, a gente buena en el juego a competir en carreras reales, este... El, el creador del juego decía que, que había puesto en el juego todos los detalles, todo eh, para hacerlo lo más realista posible y uno del el protagonista es un chico que siempre ha soñado con ser este, eh, piloto de carreras y ahí ve la oportunidad y lo logra, es, logra participar en, en carreras reales, lo cual que es, es este, algo que hasta a mí me me quedo, ah, caray, sí pasó, <laughs> este, eh, incluso el, el personaje, este, Jan Mar Mardenbor, creo que se apellida él, este, él fue el doble del, de, de, del actor Archie Madegua, quien, quien lo interpreta en, en la película, uh -huh. el piloto real en el que está basada la historia es el que hacía el, el doblaje en, la, en las escenas de de carreras. Este, en la película está en, participa David Harbour, que la verdad, muy buen papel. Eh, me, me gustó mucho cómo está, está mesurado, no, no tan exagerado como últimamente lo habían puesto. Eh, me, me agradó bastante. Orlando Bloom, eh, yo pensé que iba a pasar más con él en, en, en cuanto a su carrera de cine. Uh -huh. Y aquí está bien, eh, no es un papel... Importante, tan o sea que que luzca demasiado, pero lo hace bien. Está mmm, Jimon Honsu, este, uh -huh. este actor que recordamos que, eh, como debutante en la película de Amistad de Steven Spielberg y que ha hecho una larga carrera en, en cine. Aquí uh -huh. interpreta al, al papá del protagonista. Eh, a mí me, me entretuvo bastante y salí con buen sabor de boca del cine al, al ver esta película. La verdad me, me gustó. Y por ejemplo, eh, Amerita, la pantalla grande, o bien podría ser una buena opción para cuando llegue al streaming? Eh, buena opción para cuando llegue al streaming, pero si te gustan las carreras, creo que lo vas a disfrutar mucho en el cine. Porque este fin de semana también llegó una advertencia, ¿verdad? Que tú bien acá nos comunicaste, Adrián, en su momento, de Flash, esta película de DC Comics, y la verdad es que ni para streaming, ¿no? Está, sí. bueno, o sea... Así que con sus reservas, chicos, con sus reservas de verla, <laughs> definitivamente sí, no es para cine y creo que tampoco para streaming, pero bueno. Sí, creo esta... que mejor vean los crossovers que hicieron en, en CW, uh -huh. <laughs> en, en Warner, ahí están, o en Netflix, que están las, las series del, del Arrowverse, creo que Ajá. tienen los mejores efectos que Flash. <laughs> Exactamente, entonces esta no, estas dices, estas sí. Si les gustan las carreras, vayan a verla al cine. Si no, en streaming será una buena opción. Exactamente. ¿no? Cuando, cuando llegue el momento. Oye, pues hablando de streaming, nos vamos ahora sí que a Star Plus y a su hermanita Disney Plus, porque pues los chicos de CNCO están en su gira del adiós, ya despidiéndose de los escenarios. Ya después cada uno tendrá, pues, como es en este tipo de agrupaciones, sus planes en solitario, el poder aventurarse también a explorar este universo musical, ya desde sus propias trincheras, ¿no? Una, una vez que termine esta historia de éxito con el grupo, y fíjate que lo van a hacer de una manera muy especial, y yo creo que muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo hoy día porque pues prácticamente estar lejos del streaming aun y cuando lo tuyo sea la música hoy ya no se puede comprender tarde que temprano o tu concierto o tu gira o un documental o una serie debe de estar ahí en alguna de las plataformas para que digas presente presente, aquí estoy también. Y mira que estos chicos lo saben perfectamente y vamos a tener concierto en vivo y en directo en Star Live. La verdad es que Star Plus sigue sorprendiéndonos en grande y en esta ocasión pues será justo esto, ¿no? Última cita con CNCO que vamos a poder disfrutar el próximo 6 de septiembre, ya en cosita de días en vivo desde esta plataforma, que la verdad me gusta mucho la manera en la que han llevado a cabo este tipo de eventos, Adrián. Porque pues los de la vieja guardia los recordarán antes como los clásicos eh, pay-per-view, ¿no? Los pagos por evento que pues pagabas y era básicamente verlo una vez, a veces si tenías suerte te lo dejaban 24, 48 horas y después adiós. Aquí no, aquí Star Plus nos da chance de verlo y de volver a disfrutarlo un, un tantito. Por ejemplo el de Gloria ya lleva un ratito que, que lo estrenaron y ya en septiembre será que diga adiós, pero bueno. Hubo tiempo, ¿no? Ya prácticamente el que no disfruta de estos conciertos es porque no quiso, porque vaya que dan un margen considerable. Como te decía, no solo para disfrutarlo en vivo y directo, sino también para ver la repetición con amigos o para verlo si después eh, tuviste complicada la agenda y no pudiste estar ahí justo en vivo y directo para disfrutarlo. Entonces, esta, esta manera de transmitir los conciertos en vivo me gusta, me agrada y aparte la producción con la que están contando, que es muy buena, pareciera que fueran hechos para salir a video, ¿no? O antes a DVD, a Blu-ray y ahora, bueno, pues están ahí disponibles en el streaming y como nos tiene acostumbrado Star Plus, pues también vamos a tener entrevista previa al concierto, que es un bonus que a mí me gusta también bastante, porque pues la gente allá en el auditorio nacional, en el caso de Gloria, o, o acá con los chicos de Ciencio, a veces no pueden ver este contenido o se les pasa o, o, o creen que solamente se vio en, este, en la pantalla antes de que comenzara el concierto. Y nosotros desde la comunidad de nuestro hogar, ¿verdad? Ahí mientras preparamos la botana, la bebida. Estamos disfrutando de revelaciones en exclusiva de nuestros artistas favoritos. Así que, pues, es un buen momento para marcar la fecha y ya lo están viendo en el póster eh, que, que estamos presentándoles. El 6 de septiembre será este concierto, la última cita con los chicos de Ciencio. Así que ahí están avisados. Y también les quiero avisar, y te quiero avisar, Adrián, de una serie que la verdad la está rompiendo. Y creo que estamos hablando de un fenómeno que está creciendo poco a poco y de boca en boca, como lo hicieron en su momento eh, el, el juego del calamar. Que llegó sin previo aviso a Netflix, ¿verdad? Que nadie la esperaba, todo el mundo, pues a ver, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de lo que tanto están comentando? ¿Qué es eso de lo que tanto están haciendo memes y cosas en las redes? Y pues se convierte en un gran fenómeno, al grado de que ahora, pues, ya sus creadores que no tenían ni planeado hacer una secuela, pues ya, ahora sí que dijeron, ok, Netflix, va, <laughs> vamos a hacerla, pero danos chance, porque eso sí, ¿no? En Corea del Sur, nada de que apliquen la de acá, de que así hacemos cualquier cosa y va a salir del paso, no, dijeron, ok, queremos hacer algo tan bueno como lo fue esta primera entrega. Y esto está repitiéndose, este fenómeno, ahora con eh, más Girl o La Chica Enmascarada, como le han puesto en español, porque es una serie que llegó literal también sin mayor expectativa, sin mayor anuncio. Y poco a poco, al pasar de los días y de su estreno, ha estado generando muy buenos comentarios en redes, gente que ha quedado sorprendida. Muchos creyeron que iba a ser, pues, como una tierna historia, otros que iba a ser un tanto como una Betty la Fea, ¿no? En el primer episodio, pareciera que nos van a contar algo por el estilo. Y al paso de los episodios, vamos viendo. Una construcción dramática muy interesante que va dando giro de tuercas en cada uno de, de los mismos, pero que además va engranando a la perfección las narrativas de los episodios anteriores. Algo que me gusta mucho y que es lo que hemos criticado en bioseries como la de Gloria <laughs> Trevi, que están mal escritas, que no embonan el antes, el después y la hora. Y aquí no, aquí incluso hay escenas, hay, hay secuencias en donde si uno se dedicara a editar los fragmentos del episodio 1 con el episodio 2, el episodio 3, podrías armar literal esa secuencia de tiempo desde la perspectiva de los distintos personajes. Una historia que, bueno, nos narra la vida de una mujer que es fanática del K-Pop, que tiene estos sueños, ¿no? De convertirse en una estrella. Hagan ustedes una Mariana Garza en alcanzar una estrella, uh -huh. pero más feita, eso sí. Y, este, y pues su mamá es la primera, ¿no? En la que le dice, ¿tú cómo crees que vas a estar ahí bailoteando y haciéndole? Si, si no eres agraciada, ¿no? O sea, no, mija, eso no. Total que pues en la escuela ya sabes, ¿no? El clásico bullying, también de fea no la bajan, pasan los años y pues termina de godines. Entonces Ajá. ya en la oficina ella está ahí haciendo su chamba, sus cosas. Pero sigue con ese sueño, ¿no? Sigue con esa idea. Y entonces, en las noches, ya que terminó su trabajo, ya que está relax en casa, ella dice: Yo me monto mi escenario y vámonos a una especie de combinación en lo que, entre lo que sería TikTok y Twitch. Y entonces ella, así como nosotros, ve acá en YouTube que monetizamos con sus donativos, gracias, <laughs> gracias, y sus membresías. Pues allá son los corazoncitos. Ya ves que, por ejemplo, en TikTok son los regalos, ¿no? O los duelos. O en Twitch, pues también tienen sus propio tipo de monedas y de cambio. Sí. Pues a ella le dan un montón, ¿no? Yo, es más, yo creo que hasta sacaba más de lo que hacía en la noche que de su <laughs> chamba. Pero. Y más que cantaba la de eh, que las chicas feas tienen. Exacto, chicas... exacto. Ahí se la ponía como a Lynn y a darle. Y, y, y bueno, y todo con esta mascarita que estamos viendo. Entonces, como que su personaje en el mundo virtual, en el mundo digital, es conocido como Max Girl. Y hace sus bailes y convive. Y, y me recordó un poco a Talía también, ¿no? Porque habla mucho con sus seguidores y, y, y les da consejos y les platica lo que le pasó en el día. Total que, pues todo va muy bien hasta que de pronto se involucra por ahí. Una de esas circunstancias del destino tan extrañas que convierten una vida común en una vida llena de drama, de crimen y de tragedia. Todo en un abrir y cerrar de ojos que va a llevar a esta mujer, bueno, de verdad, a vivir las buenas, las malas y las peores. Pero también vamos a descubrir otros personajes muy interesantes. El episodio 2, de hecho, también abre con una secuencia animada muy padre. ¿Te acuerdas de este, de este tipo de grupos como gorilas? Como Daft Bonk, que tenían todos sus videos eh, musicales animados. Sí. Fíjate hasta dónde va esta, esta producción que hacen un video completamente animado, muy al estilo anime. Con la protagonista y otro de los personajes que descubrimos justo al cierre del episodio 1. La verdad es que véanla, tiene muy buen argumento, repito, no la subestimen. Mucha gente de pronto va a decir, ay, bueno, el episodio 1, ya la, la misma historia, ¿no? Betty la fea. No, 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 no. Tienen que terminarlo y luego enganchar el segundo. Ahora sí, ¿no? Lo que nunca les digo, pero ahora sí es así: enganchar el segundo para que este, comprendan hacia dónde va. Ya terminando el segundo episodio, van a tener una idea más o menos de a dónde va esta serie y ahí es cuando ya dicen, ya, ya me clavé. ¿Tú ya la checaste, Adrián? ¿La piensas ver? ¿Qué opinas? La, la tengo en lista. Eh, sí me llamó mucho la atención porque me aventé el tráiler. Vi la portada y dije, a ver, esto se me hace algo diferente. Y uh -huh. vi el tráiler y dije, no, sí y me la apunta en la lista la tengo ahí pendiente todavía no no la, no la ahora me has animado más a lo mejor en esta semana cae pues sí y ahora sí que prepárate porque yo creo que esa sí la vas a agarrar de maratón yo <laughs> estaba viéndola y literal terminé el primer episodio dije me sigo con el segundo y dije seguramente Adrián eh, sí se va a aventar el maratón <laughs> y son siete no son siete episodios sí, son, de, son de, un sí, poquito el dato y todo porque te digo sí Sí, es mi intención verla. Pero sabes qué es lo que me gusta? Que al igual que la del juego del calamar, que eran también pocos episodios, no hay minuto que esté desperdiciado, ¿no? Que esto es algo bien interesante y que marca una diferencia en cuanto a la narrativa que conocemos en América Latina, sobre todo de, ya deja tú las mentadas bioseries, las novelas, ¿no? Ahora ya le han reducido por costos, pero antes, o sea, si uno se pone a ver novelas de antaño, eran realmente eh, episodios en donde eran reiterativos, ¿no? O sea, eran tres sucesos y eso, bueno, dale una vuelta y dale otra y dale otra más y se acabó el capítulo. Y así vámonos con, la, con los otros personajes. Entonces son narrativas, entre comillas, lentas porque no nos permiten como espectadores avanzar ni tampoco nos dan tanta información. Y acá eh, muchas producciones de Corea del Sur, por no decir que casi todas. Eh, tienen esta narrativa muy ágil, ¿no? En la cual incluso las novelas un tanto más largas, los famosos K-Dramas, eh, yo así también me dedicaba a ver uno por semana y te lo juro que se me hacen a veces hasta como que difíciles de digerir del todo porque es mucho lo que te dicen, ¿no? O sea, el, el episodio avanza. Eh, abismalmente de donde te quedaste a donde te concluye, al grado que a diferencia de una telenovela latinoamericana, si aquí te pierdes un episodio, puede que pierdas el hilo completamente de lo que está sucediendo, ¿no? Que eso también es importante. Y aquí son eh, poquitos episodios, pero la verdad que no tienen desperdicio, no hay escenas de más, lo disfrutas. O sea, de verdad que el reto del celular, de, a ver, voy a estar checando redes y estar pajareando, esta lo supera, no, no. Te, no tienes tiempo para estar viendo el celular oh, Fíjate que bien Sí, eso que cuentas del, de que las historias son condensadas eh, creo que ya ellos tienen la idea de, de que tienen que ser en tantos capítulos y ya saben a lo que van, y si quieren contar una historia larga te la definen bien y, y en cambio acá no, en Latinoamérica es ay, este está gustando, aguéntale y ah, bueno, ahí le alargamos este que va caminando en la calle, ah, métele dos cuadras más para que sea más largo el capítulo. <risa> <risa> Exactamente, Ajá. sí, no, totalmente. Pero mira, bien dicen por ahí, ¿no? No, tampoco, no todo lo que brilla es oro, y lamentablemente en el streaming también hay alerta streaming. Y como tal, tenemos que hablar de el Club de los Lectores Criminales en Netflix. ¿Qué es esto? Es una película española. Eh, serie, de, ¿no, Adrián? Una es es película? película. Ah, Pelic película. Dios sí. Mío. Este, sí la serie de Red Rose, que, que para mí fue un, un avance sobre lo, lo que puso las bases Scream y esta es un retroceso <laughs> este, creo que tiene es una mezcla entre Scream y sé que hicieron el verano pasado lo cual es un tema que me gusta realmente no a todo mundo le sale bien y a ellos no le salió es un grupo de lectores que hay, la protagonista es una chica que escribió una, una novela hace tiempo y ahorita anda bloqueada ya tiene mucho tiempo que quiere escribir y no nomás no puede eh, recibe ayuda de un, de un maestro. El, uh -huh. el maestro, como que dice, Ah, recibí tu mensaje, etcétera. Ah, entonces me va a ayudar, sí, pero que no sé qué. Y empiezan ahí, como que el acoso y, y un incidente. Y este, eh, todos los compañeros del club de lectura le intentan dar una lección al maestro. No salen bien las cosas. Eh. Y muere. Eh, no es spoiler, es casi al principio de la película. Eh, de ahí, pues ya viene lo que es el, el, el mono este que, eh, que miramos atrás en la fotografía. Okay. Este es el que los anda persiguiendo. Supuestamente están eh, escribiendo en, una, en un blog. Eh, el, una historia nueva donde van eliminando quitándoles la vida a cada uno de los eh, participantes del club de, le, de lectores y estos tienen que andar este pues viendo quién es eh, quién puede ser está viendo que eh, eh, escapando de él y total que es todo eso se se ve perfecto se oye perfecto pero no te la cuentan bien eh, se meten en cosas que ni al caso los personajes son muchos los, los del club no empatizas con ninguno no te logra eh, generar empatía ni uno de, de ellos y creo que eso es fundamental para una una un tipo de este de películas aunque los vayan a matar pero te quedas ah mataron al que era esto esto ay eh, así aquí no además incluso Ajá, incluso esto también que dices, Adrián, antes de, de pasar al otro punto, este es algo que vemos hasta en las de Sky Movie, ¿no? Por ejemplo, ah, yo me acuerdo ahorita que decías que te asocias, por ejemplo, Brenda, este personaje tan cómico, uno sufre cuando dices, no, ya no va a salir, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que es en serio, no tengas ese, no te logren hacer ese lazo, no? Sí, me pasó, por ejemplo, en las de Destino Final. La 1, la 2, la 3 me, me gustó. La 4 es con la que menos empaticé con los personajes y creo que es la que pasa desapercibido. Incluso la 5 me agradó y la 4 siempre, ahí el de que no lograron los personajes eh, calar en, sí, en, bueno. en el gusto. Y esta tiene un final que para mí es satisfactorio y, y continúa un poquito más la escena. Y dices, ay, 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 para que la continuaste, así la hubieras dejado. este, Ni eso, ni eso hicieron bien. Este, la verdad, véanla bajo, bajo su propio riesgo, ya lo aquí la comentamos, que me pasó con dos películas, la una de Mel Gibson que acaban de subir también, que, que de, no manches con el giro, que uf, este, definitivamente arruinó la película, pero aquí también el final. No, no. pero fíjate que esto es muy importante, Adrián, porque mucha gente ya después, ¿no? del fenómeno de scream, que hay que decirlo, en los noventas fue el fenómeno en cuanto a este terror juvenil, ¿no? este terror uh -huh. que impacta sobre todo en el público joven y que en los ochentas pues, se viviera con pesadilla en la calle del infierno, con Halloween. Eh, acá tenemos estas otras películas que literal, o sea, fueron pues las que espantaron a toda esa generación, ¿no? De los noventas que podría estar, sé lo que hicieron en el verano pasado, obviamente Scream y, y la Bruja de Blair, ¿no? Que también fue muy, muy, muy eh, hábil en su narrativa y en sorprendernos con este falso documental. Pero después cuando empezó el, el nuevo milenio habían por ahí gente, ¿no? Que como que veía ya sobre el hombro Scream, ¿no? Y decían, ay, ah, esa que no, eso no. Y bueno, para que vean que no es tan fácil, porque dices, aquí estos españoles tenían ya toda, toda, toda la receta, la fórmula hecha para que si iban a copiar, lo hicieran bien, y lo hacen mal, ¿no? Entonces tú dices, miren, para que vean que no es tan sencillo. Y pasó con la serie de Scream que tú nos platicaste, oh, sí, ¿no? También. No logra. Hacer este, este juego, esta intriga, este suspenso que logran las películas, que ya viene afortunadamente la, la nueva entrega eh, pronto este en, en septiembre, ya llega a streaming, entonces eso sí va a estar bueno. Sí. Y, este, y, y mira, pero para que vean que no es fácil, ¿no? Para los que desprecian y dicen, ay, no, cualquier cosa, eso, eso que, pues a sí. ver, haganlo bien. Que, que le copien un poco a Red Rose, que, que esa para mí es, es lo que sigue. Exacto, y además ahí está padre, porque como bien dices, o sea, toman cimientos, toman eh, inspiración, porque también, pues, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay que saber, ¿no? O sea, darle ese paso adelante, darle ese rollo a decir, este es el próximo paso, y acá no lo hacen, pues, mal, mal. Y otro error eh, made in Spain, ¿verdad? Hecho en España, sí. para que vean que también, bueno, España no ha dado. <laughs> Ni una casi casi, ¿no? Todo lo que ha traído a Netflix este año ha sido malo o peor, diría la tesorito. y cosa <laughs> Pero yo te tengo otra alerta. Amazon Prime Video ha estrenado Gain of Love, que es una especie, o se nos vende como una secuela de una película que también está en Amazon Prime Video como un original, como un exclusivo de la plataforma, eh, protagonizado por Bella Thorne y Benjamin Mascolo. Eh, que de verdad a mí me encantó, El tiempo es ahora, se llama, eh, o es el título que lleva en español, y la vi hace un año, justamente, me pudo fascinar la historia, me pudo fascinar eh, las anécdotas que, que se presentan en la misma, el desarrollo, los personajes, la verdad que se me hizo una película juvenil, pero también que puede entretener a, a adultos que, que, que ya no están en el rollo universitario sin mayor problema. Y cuando vi anunciada esta como una secuela, dije, ah, qué padre, ¿no? O sea, la verdad sí me quedé así, como que, pues ahora de qué va, ¿no? La película cerraba perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Igual y se ingeniaron algo, igual y esto va a estar bien hecho. No. No, 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 nada. Que ver. La verdad es que si la película se hubiera llamado simplemente eh, El juego del amor, ¿no? Y nos hubieran dicho que son los mismos actores, pero otros personajes, etcétera, eh, uno hubiera dicho, ok, ¿no? O sea, whatever, Pero te la venden como una secuela de una película que, repito, es buena. Y aquí, pues prácticamente uno dice, bueno, es segunda parte porque ellos lo dicen, ¿no? Porque están las dos caritas que vimos en la otra. Y, y se llaman igual, pero de ahí en fuera, nada que ver. Es más, ¿sabes cómo se me hizo un poco como este detalle que hubo en su momento con alcanzar una estrella, ¿no? Que cuando ah. anunciaron la segunda parte... Tú decías, ah, van a regresar Eduardo, va a regresar Lorena, y, y prácticamente regresan, pero como ya desdibujados, ya la trama es otra cosa, ¿no? Y aquí les pasa lo mismo, o sea, los personajes están desdibujados, la historia es aparte muy tonta, no tiene nada que ver con lo que vimos en la primera entrega, no hay, vaya, de verdad, no hay ni siquiera historia. Yo no sé quién les dijo, es buena idea invertir, vamos a hacerla, vamos a apostarle. La directora también eh, eh, tiene muchos errores, mi, mi querida Elisa Amoruso, que bueno, ella quiso, yo ahí anuncienme, ¿no? Yo quiero que pongan <laughs> mi crédito en el póster, pero la verdad es que no, pena le debería de dar porque... <laughs> Mal, mal trabajo. Una película que no le aporta nada a la primera parte, que no le aporta nada a los personajes. Al contrario, te digo, los desdibuja. Te da igual que se llamen eh, como los personajes de la primera película, porque aquí pudieron haber sido otros y no pasaba nada. Pero con la diferencia de que si hubiera sido una buena historia... Podríamos decir, ah, bueno, no, tienen ahí el descalabro de que sí. le llamen segunda parte, pero también está buena, nada que ver con la primera, pero esta está muy rescatable, no mala en todos los aspectos mala historia este eh, parte del elenco juvenil sobre todo actuando mal eh, situaciones y circunstancias ilógicas la verdad que sí un desperdicio esta sí no les diría ni, ni la vean si vieron la primera les pues gustó mejor vean otra vez la primera parte que esta puede ir a la bandeja de reciclaje sin mayor problema y no pasa absolutamente nada Así que ahí está, ahí están las dos advertencias para que eh, ahorren su tiempo, ¿verdad, Adrián? Y no estén ahí desperdiciando el dominguito, el sábado en ver lo que no. Perfectamente, sí, porque te arruina una historia que, que te había gustado, como quien dice. Exactamente, sí, no, y dices, no, eso ya no, eso ya no son mis personajes, pero bueno, mañana jueves a las nueve de la noche vamos a tener Chismecito Pop, edición especial, va a ser sorpresa, así que échenle un ojo a las nueve de la noche, hora Centro México. Y bueno, pues también ya saben que el Tianguis de Crítica no para aquí, sigue toda la semana en el canal de mi querido Adrián Duarte, Tianguis de Crítica. Y bueno, este cuéntanos así qué sorpresitas van a haber eh, para cierre de semana, Adrián. Pues el día de mañana, jueves, eh, termina ya eh, mi Tianguis de Crítica Presenta, va a ser el último programa y eh, vamos a seguir de lunes a viernes, Ponchito y yo, eh, al, a mediodía. Con el programa de, de recomendaciones y opiniones eh, para quienes gusten echarle un vistazo este nos estamos divirtiendo y estamos recomendando y escuchando ahí la, lo, lo que nos comentan la verdad y el canal va a tener eh, programas especiales de vez en cuando y ahí les estaremos avisando dependiendo del tema que se vaya a tratar. Ah, buenísimo. Pues entonces ya ahí vamos a estar marcando agenda. Y <laughs> obviamente, aquí en cuanto tengas los temas de especiales y eso, pues también nos los haré ah, saber. Vuelves también a la medianoche, es el último jueves del mes, va a ser el AQLR2. Mañana, ¿Sí? mañana. Ajá. Así que estén pendientes mañana, porque, ay Dios mío, y luego tú te fuiste a entrevistar, no sé a quién, que ya me dio escalofríos, <laughs> pero no les voy a adelantar, chicos. Mañana chenquen ahí en Teguis de Crítica. El aquel arre que Dios mío, eh, o sea, no van a dormir, no van a dormir. Bueno, yo no sé ni cómo dormiste tú, Adriana, <laughs> después de esa entrevista, pero ya nos contarás de hoy en ocho para, para no quemar. Ya nos contarás de hoy en ocho cómo fue y, y qué impresión, ¿no? Que te dejó ahí. Porque no, 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 no. Si hace un mes les tocó a tus compañeros irse allá a cañitas, ahora a ti te tocó, ahora se desquitaron. Yo me fui al castillo del diablo, en Rosarito. No, 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 no. Bueno, chicos, de verdad, échenle un ojo mañana, ya lo saben, el Aquelarre ahí en tenguis de crítica. Y bueno, pues eh, tengan muy bonita luna, muy bonita noche. Gracias, Adrián, una vez más por acompañarnos. Y recuerden que la garra del streaming sigue a todo lo que da, así que aquí no hay, aquí no hay eh, esquina hasta que no haya la plataforma ganadora. Buena noche, bye. Chao, chao.